Traviesa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. La misa ha terminado. Disculpen esta niña, pero es que... Faltaba más, señor Mireles. Yo también de chico era terrible. ¿Qué tienes pegado en el velo, Margarita? ¿A dónde? En la parte de arriba, mi amor. ¿Qué es esto? Es un moco y es mío. ¡Puchi, es un moco! ¡Ah, ya lo mató! Tu niña. Perdón. Perdón, doña Margarita. Ay, don J. Concepción, no se apene usted. Pero no lo volverás a hacer, ¿verdad, Tinita? ¡Claro que sí, Tina! ¡Feliz Navidad, señor Baeza! Gracias. Señora, hasta luego, señor Molina. Que pase muy buena noche. Angelitos. Ándale. Ricardo, vayas a calentar la cena, por favor. Voy a saludar al padre Martín. Mañana lo saludas, va a ir a cenar a la casa. Anda, anda. ¿Tan poquito? Son 20 pesos. Feliz Navidad, padre. Feliz Navidad. Y que seas muy feliz, que bien te lo mereces por tu constante ayuda a los necesitados. Va, padre. Si lo sabré yo. Hijo, ¿y qué decirte a ti, María Trinidad? Que siempre ha sido el ángel bueno y protector de esta parroquia. Padre, por favor. Ah, sí, sí. Desde hace 18 años en que tuve el gusto de casarlos. Y de darnos la suerte con su bendición, padre. La suerte la hace cada quien. Y ustedes han sido una familia ejemplar. Gracias. Muy padre. Ejemplar. ¡Compadre! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, comadre! Igualmente, comadre. Mira qué... ¡Padrecito! ¡Feliz Navidad! Madre, ¡otro nuevo, ay, comadre! ¡Aquí está mi comadrita! ¡Compadre! ¡Feliz Navidad, comadrita! ¡Salud, compadre! Bueno, ¿y a dónde está nuestra hijada? Juan, ¿dónde está tu hermana? Ahí está Ana, papá, y ahí está Tina. Ya sé que aquí están Tina y Ana, no estoy ciego y tú no te das el... Perdón, padre. Te estoy preguntando por Amalia, ¿dónde está? Ah, no, pues Amalia no sé. Ve a buscarla. ¡Cuélale! Estas niñas, y yo solamente tengo dos manos. Sí, pero como candados, compadre. Además, mi ahijada ya es una señorita y... ¿Qué señorita va a ser? ¡Compadre! ¡No sea güey! ¡Jota Concepción! Más respeto. Bueno, quiero decir que Amalia es una niña por su inocencia, por su candor. Ya, Gonzalo, ya. ¿Ya qué, mi amor? Ya vamos a casarnos para que ya... Parece que se esfuerzan en portarse mal esta noche y Amalia desaparece como si nada. Debe haber sido con Ricardo. ¿Cómo sabes que se fue con Ricardo? Pues no lo sé, pero lo supongo. Ah, de modo que tú también estás en contra de mí. Ay, Concepción, por favor, ¿por qué voy a estar en contra de ti, por Dios? No lo sé, por lo mismo que están tus hijos. Ah, pero llegando a la casa. Acuérdate que tenemos que ir a dejar los regalos a los niños del orfanatorio, ¿no? Sí, sí, a ver si de esos niños sin padres aprenden algo estos endiablados. Y tú, grandulón, ¿qué estás haciendo, baboso? ¡Tira ese cigarro! ¡Adelántese a la casa a ver si ya llegó su hermana! ¡Rápido, cuélele! ¡No le pegues! ¿Qué quieres, que me lo coma a besos? ¡Estás muerto! ¡Pues no, en la calle, no le pegues! ¡Yo le pego donde se me hincha! ¡Vámonos! Noche de amor. ¿Qué hubo? ¿Está o no está? ¿Quién, papá? ¿Quién va a ser? ¡Tu hermana, Amalia Mireles! ¡Ah, Amalia! ¡Ah, no, Amalia no está! ¿Y Ricarda? ¿Ricarda? Sí, sí está. Y también las otras criadas. Ricarda no es una criada. Es la nana de todos y es como si fuera de la familia. Pues mire este. Bonita familia. ¡No se rían! ¡Señor Martínez! ¡Ay, la niña Amalia, la niña Amalia! ¡Ay, qué cosa tan espantosa! ¿Dónde está? ¿Qué le pasa a mi hija, doña Amalia? ¡Ay, pues espero en Dios que todavía no le pase nada! ¿Qué? ¡Pero Virgen Santa, qué horrible, qué horrible! ¿Qué horrible qué? Pues en los pasos que anda. ¿Qué dice usted? ¡Ay, señor González! ¡Mireles! ¿Qué le pasa a mi hija? ¿Dónde está? Ay, pues yo no sé cómo decírselo, pero está haciendo cosas espantosas en los jardines de la iglesia. ¿Qué cosas?
Pues besuqueándose y manoseándose sin ningún pudor. Y lo peor es que todo el pueblo los vio. ¡Qué vergüenza para ustedes que son tan decentes! ¿Con quién? ¡Con ese sinvergüenza de Gonzalo Arjona! Cálmese. ¿Ya se siente mejor? Ay, si es que con la carne. Bueno. Ahora se me larga por donde vino, vieja chismosa. ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Antes que la saque a patadas! ¡Pero ya! ¡Vamos! ¡Corta, Concepción! ¡Cómo! ¡Ese es el colmo, ¡Niña! ¡Niña! ¿Qué pasa? ¡Señor! ¡Dejaron los perros sueltos y acabaron con todo! ¿Qué? ¡Todo! ¡No hay pavo, no hay bacalao! ¡Ay, bueno, ya! No ha sido muy buena esta noche. Ahora ni siquiera cenaremos bien. Habrá que conformarnos con la santa voluntad de Dios. Ah. ¿Y cuál es su voluntad? No seas hiriente. Cenaremos lo que haya. Pero pensando en que hay muchos para los que no hay nada. Ni un techo, ni una familia, ni un pan, nada. ¿Me estás regañando? No, claro que no. ¡Guácala! Oye, papá, ¿nosotros también hacemos de los huevos? ¿Qué cosa? Claro, tonta. Todos nacemos de los huevos. ¿Qué no ves que de los huevos salen los espermatozoides? Unos bichitos que le salen a los hombres y se meten en las panzas de las mamás. Una vez dentro de la panza, se juntan con los óvulos, que son los huevos de las mujeres. Luego entonces empiezan a crecer y a crecer. Por eso es que cada vez se ponen más barrigonas. Ahora fíjate bien. A los 9 meses... sale el niño por la rayita y ya. ¡Fuchi! Ya no quiero huevos. Ni yo. Ya no quiero nada. No quiero oír nada. No quiero ver nada. ¿Lo oyen? ¡Nada! ¡Yo tampoco! Los huevos son una porquería. Ustedes son los que son una porquería. ¡Inmorales! ¡Basta! ¿Cómo que basta? ¡Sí, basta! ¡Me van a volver! ¡A quién que manda! ¡Soy yo! ¡Ya te digo! Son unos desconsiderados. ¡Ven acá, mocosa! ¡No, mamá! ¡No, no, no! ¡Ya cállense! ¡Todos he dicho! ¿Qué pasa? Ah, tú. Tú eres la culpable de todo. A ver, ¿de dónde vienes? ¿Yo? Sí, tú. Besándote y manoseándote. Y sabrá Dios cuántas cosas más. Con ese pelangoche. Ese nuevo riquillo degenerado y pecaminoso. Y ya lo debe saber todo el pueblo. Nos has llenado de lodo. Eres una sucia, Amalia. Una basura. Pues yo no me siento ni sucia ni basura. Y Gonzalo es mi novio y nos queremos. Por eso nos besamos. Todo el mundo que se ama lo hace. Mi madre y tú, ¿acaso no? ¡No ofendas a tu santa madre! Me voy, papá. Me voy de esta casa. Y me voy muy lastimada y muy herida. Por ti, papá, y por ti, mamá. Que son lo que hasta ahora más he querido y respetado. Espero que no les moleste que esta noche la pase aquí. ¿Y ustedes? ¿A dormir? ¡He dicho que a dormir! Dame la bendición. Cuélele. Ya no te quiero. Te quiero. María Trinidad. ¿Quién soy yo, María Trinidad? ¿Por qué herí y le pegué a nuestra hija? ¿Por qué yo? ¿Con qué derecho? ¿Por qué destruir lo que hemos construido con tanto amor, tan felizmente? ¿Crees que se irá? Ella ya es una mujer. Tiene derecho a elegir su vida.
De cualquier forma, los hijos tienen que irse tarde o temprano. Te confieso que me siento un poco culpable. Porque debí haberte detenido. Pero no lo hice porque... porque eres el pilar del que se ha sostenido la honorabilidad de nuestra familia. Una honorabilidad que hemos ganado día a día. Pero eso no nos da todos los derechos, mi amor, no. Todos los derechos, no. Pero el derecho de pretender hijos mejores que nosotros, sí. Mejores que nosotros. Mejores que nosotros cualquiera. No, no digas eso. ¿Me dejas darte un beso, mi amor? ¡Coyote! 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 ¿Qué pasó, Cotija? Ya están ya. Son 6 nomás. Pero bien checaditos. Les hice riarto cuento. Que es que iba a estar difícil. Y están dispuestos a pagar 1,500 por cabeza. 1,500. Está muy despejado el día, Cotija. Y si no, sigue igual pues sí. En la noche... de estar muy pelona la pasada. 1,500 es mucho arriesgue. Pero en fin. Bueno, ¿y qué significan esas payasadas? Pues es para que la mugre migra no nos halle. Mira. Quíteseme eso, pero ya. ¡Volando, vamos! ¡Huélele! Caracho contigo. Aquí está lo mío y lo de mi hermano. Son 3,000 pesos. Súbanse. Aquí está lo mío, señor. Tú no. Estás muy escuincle. Tengo que pasar al otro lado, señor. Aquí no hay trabajo. Mi papá nos dejó. Y me tengo que hacer cargo. Somos muchos hermanos. 8 de a tiro. Y mi mamá ya está muy viejecita. Pues lo siento mucho, pero mi oficio no es de pilmama. Yo sé responder, señor. Palabra, lléveme. Pero es que es muy arriesgado. Más arriesgado, más cruel y más duro que morirse de hambre. Pues quién sabe. Pero allá los consideran delincuentes. ¿Por qué? ¿Porque uno busca trabajo para salir de la miseria? Con que muy bien checaditos, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que sí, porque el chavalo se ve que los tiene bien puestos. Por eso es que... echa la lana. Gracias. Gracias de veras. Aquí tiene. Nomás son 500. Faltan 1,000. Es todo lo que tengo, señor. Toma. Mándaselos a tus gentes. Te voy a pasar de oquis y que tengas suerte. Gracias. Espero en Diosito y en usted... que me los vuelvan dólares. Mire, abuelo, yo nomás los paso para el otro lado. Y allá no hay ningún diosito para ustedes. Pues entonces, ¿dónde? Será en el cielo. Gracias, señor. ¿Gracias de qué? Pues me achacan una muerte que yo no cometí. Y pues quiero pelarme para el otro lado. Muchas gracias. Thank you.
pasa, señor? Con el frío me calambré. Ya no puedo más. ¿Cómo carambas lo agarres y yo lo saco? ¡Cállate! There's nothing here. Let's go. Take a break. Okay. Hold up! It's too late. Nosotros ya se pelaron. Vámonos, coyote. ¡Ándale! ¡Vámonos! Me muero. Ay, mamacita. Me duele mucho. ¡Jálate! Ay. Estos gringos, cotija. A lo mejor a mí no, coyote. Y el que se pela soy yo. Ay, ay, me estoy pelando, coyotito. No me dejes morir, que yo también estoy muy tiernito. No fue nada, solo fue un osocito, hombre. Me estoy pelando, coyote. No fue nada, no fue nada. Ahora sí, cotija. Respire hondo. Apriete los ojos y muérdase un... ¡No, no, coyote! Coyotito, me va a doler mucho. No, no. Te voy a sacar la bala a cuero limpio. Hay que ser macho, cotija. Pero no tanto. Si me conformo con no ser maricón, de los de manita. ¿Qué manita? Toma, muerde eso. ¡Muérdelo! ¿Cuándo demonios irá a terminar todo esto, coyote? Cuando estemos lo bastante lejos. Herir un gringo es un delito grave. Así es que ahora, pues... ¡Ay, ay, ay! Sí, muérdase uno. Si ya los tengo bien mordidos los dos. ¡Ay, sí, te trato! ¡Ay, ay, ay! ¡No se ayudó, hombre!
llegamos. Mira, Cotija. Ahí tienes Fosa Azul. Me gusta para quedarnos, Coyote. No andas tan errado, Cotija. Aquí el dinero debe de brotar como el petróleo. Sí. ¡A chorros! Por fin se acabó la caminata. Ya que no sabes de qué tengo ganas. Ay, güey, pues de lo mismito que... Espérate. ¡Hora! ¿Y eso qué fue? Un mosquito. ¡Ay, eso qué es! Una garrapata, menso. Si tu nombre es José y tu esposa es María, pasen peregrinos, no los conocía. Entre tantos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque amor es la morada, la morada, se la doy de corazón. No quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero, ¿verdad? ¡Ay, silencio! En esta Navidad, en la que todas las familias se unen en un amoroso abrazo, quiero pedirles que nosotras nos abracemos con el amor que necesitamos y el que dolorosamente no tenemos, aunque vivamos de venderlo. En esta noche quiero sentirme madre de todas ustedes, verlas como hijas y que ustedes se vean como hermanas. Bueno, y ahora brindemos por la felicidad de esta familia, aunque no pueda hacerlo más que cada Nochebuena. ¡Salud! 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 Yo también quiero brindar, porque todas encontremos al hombre que deseamos. ¡Ah! ¡Al diablo todos los hombres del mundo! ¡Ya cállate, Burundanga! Yo brindo esta noche porque cambiamos de vida. Aunque mañana tengamos que volver a ser lo que somos. Bueno, muchachas, vamos. ¡Al diablo la tristeza! ¡Vamos a bailar, a cantar! ¡A ¡Ya llegaron los ausentes! ¡Los que no estaban ya están! ¡Que salgan las viejas, que aquí está su porvenir! ¡Y acá les traigo su souvenir! ¡Largo de mi casa! Óigame, señora, más respeto, que así como nos ve de mugrosotes, traemos billetes hasta para aventar para arriba. Pues háganlos rollito y... ¿Y se los meto? Se me largan o llamo a la policía. Ah, pues mucho mejor. Sirve que así completamos las parejas, ¿verdad, Cotija? Ajá. Porque lo que sea, reconozco que son muchas viejas para nosotros dos. Yo sola soy mucho para ti, cuatrero imbécil. Órale, con su música a otra parte, desgraciado robavacas. A las pruebas me remito, mi alma. Remítete a la tiznada. Órale, ¿qué no oíste? Esta noche no se trabaja para nadie. Mira, mijita, yo soy Juan Concho Mireles. Y ponte precio tú, y póngase precio todas. Tú no tienes para pagarle a una mujer decente. Y esta noche, por lo menos, aquí todas lo somos. Pues te apellidará Santo Hoyo. Mas para mí no hay hoyo santo. Y si me gusta, lo alcanzo. Mira. Ándale, maldito. Ya deberías saber que cuando una mujer quiere ser respetable, es respetable. Está bien. Por esta noche voy a hacer lo que tú juzgas un hombre respetable. Órale, vámonos. Ay, qué tino tienes, mija. Vámonos, Cotija. Con permiso, señorita. ¡Sáquese! ¡Que siga la fiesta! ¡Sí, que siga la fiesta! ¡Vamos, mami, vamos! ¡Que siga, vende!
Señora, ¿me permite que le invite una copa? Invítamela. Se la invito respetuosamente. ¿Qué te sirvo, cariño? Quiero una botella de coñac, pero del bueno, ¿eh? Aquí todo lo que tenemos es bueno, amor. Como la muestra. ¡Salvaje! Que estuvieras tan bueno. Bueno, y a propósito, ¿cómo te llamas? Bronca. La Bronca. Bien ganado el nombrecito, ¿eh? Pues. ¿Amigos? Yo no tengo amigos. ¡Don Norberto! ¡Pero qué gustazo verlo por aquí! Pásele, está usted en su casa. Buenas noches. Ahoritita le doy su lugar, ¿eh? Pásele, pásele. Muchas gracias. Vámonos. Este lugar está reservado, vámonos. ¡Bronca! ¡Ey! Te habla don Norberto, órale. ¡Óigame! Ahorita te mando otro, hombre. Quieto. Me invitaste una copa, ya me la tomé, ¿no? Y mejor te calmas, porque ese te mata. Yo te cumplo, te pongo casa. ¿Para qué? Ya te dije que yo no sé querer, Norberto. Pero que seas para mí, es lo único que quiero. ¿Ah, sí? Sí. ¡Bronca! ¡Ándale! ¡Te habla la señora en la barra! No te tardes, ¿eh? ¿Dónde está la señora Marcial? No sé. Me encargó que te diera un recado. No me digas. Sí. Me dijo que tú y yo nos fuéramos por ahí a dar la vueltecita. Sí, te vas tú solo, pero a la puritita... Yo me doy el lujo de escoger a mis clientes y tú no me gustas, fíjate. Pues qué pero me pones, Prieta. Imbécil. Ven acá. ¡Suéltala, hijo de... ¿Estás bien, Coyote? Gracias, Cotija. Si no es por ti, me quiebran. No te fijes, ya sabes que yo... Mataste a Norberto Arronis y la familia se va a encargar de acabar con ustedes. Se me van, pero ahoritita mismo. Y tú con ellos, Bronca. ¿Y yo por qué? Tú fuiste la causa, hijita, y nadie te va a salvar de eso. Yo, mero. Además, no soy ningún collón que le corra a nadie. Pues qué idiota eres. Porque enfrentarse a la muerte a lo tarugo no es de valientes, es de... ¡Sí, cierto! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ¡Órale! Vieja! ¡Vámonos! ¡Suéltame! Ay, pobre Bronca, ¿en qué lío se metió? Bronca. Necesito tu ayuda, Valerio. Ya ni la friegas. Mi mujer se va a dar cuenta y... Vengo con unos amigos. Huyendo de los Arronis. Necesitamos pelarnos para la sierra. Ah, caracho. En esa cafetera no podemos seguir por carretera. Nos alcanzarían luego. Así que préstanos unos caballos, ¿no? Necesitamos tres. Ropa de hombre para mí, algo de víveres y... Y que escondas la camioneta. Híjole. Aquí podemos acampar. Vamos.
Bien, cotija, muy bien. Ah, no, y se sabe otra. A ver, cotija, échate esa de... Déjanos solos. Ah, caray. No, pues esa no me la sé. Pues entonces échate esa de... Vete de aquí. O tampoco me la sé, coyote. A ver tú, coyote. Échate. Mecho, mecho. Pero como un perro, güey. Ahora sí te rompí el hocico. Sí, pues. Y me da gusto conocer a una mujer distinta. Porque antes, ninguna otra. Pues así serían con las que andabas, chiquito. Si yo soy lo que soy es porque quiero. Lo dicho, picho. Cada que dices algo, te rompe el hocico. ¿Por qué no te vas a dormir, cotija? Se te ve cansado. No, no, no. Cuélale. Ah, no, sí. Pero ahora ya tengo sueño. Ahorita vengo. ¿Y tú? Debes seguir su ejemplo si es que eres como él. Buen entendedor. Va, ni que estuvieras tan bueno. ¿A dónde? Ay, a ningún lado, bronquita. Yo nomás venía a darte la bendición. Ya ves que la noche está rete oscura. A la otra te mato, coyote. ¡Coyote! ¡Coyotito! ¿Qué pasó? ¡Coyote! Allá vienen. Lejos, pero vienen. ¿Ahora qué hacemos? Pues de una vez hacerles frente. Otra vez el macho estúpido. Han de ser más que nosotros y con mejores armas. Está bien, está bien. Entonces, ¿qué ordena la jefa? A ver... No sé. No se me ocurre nada. Pero a mí sí. Ahí van las huellas. ¡Vamos! ¿Qué? Oye, bronca, ¿crees que podamos cruzar la barranca? Está peligroso. Pues sí, pero es más peligroso si regresan ellos, ¿no? Sí. Así es que vámonos. Agárrame bien, bronca. ¡Órale, cotija! No, coyotito. Está rete alto esto. No, está rete alto, coyote, ya vi. ¡No seas coyón, ándale! No, 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 coyote. ¡Ándale, digo! ¡No, no! ¡Coyote! ¡No! No!
si me das otro, me matas, bronca. Cierra los ojos. Y usted también, cotija. Chihuahua. Estos caballos venían sin jinete. Nos tomaron el pelo. Sepa Dios dónde se apiaron. Desgraciados. Pero los vamos a encontrar aunque se hayan metido debajo de la tierra. Deben andar por aquí. ¡Vamos! ¡Regresemos! ¡Ya llegamos! Ahí está. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Sí, bronca! ¡Ya llegamos, bronca! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mira nomás. Todo un pueblo esperándonos para festejarlo. Ahorita mismo nos tomamos una botella de... ¡De lo que sea! ¡Claro que sí! ¿Y el dinero? ¿Y el dinero, cotija? Ah, ¿lo traes en tu chamarra? Ah. ¿Y mi chamarra? No. ¿No? ¿Dónde está? Tu caballo. ¡Se fue tu caballo! ¡No puede ser! Sí. ¿Qué van a querer? Hay picaditas, hay quesadillas, hay sopes. ¿Qué van a querer? Yo quiero una picada. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú la pediste, bronca? Sí, pero de masa, güey. ¿De tomar qué van a querer? A mí me da una soda de rábano. Sal. ¡Ay, mi pata! Oye, como que en esta ciudad no causamos muy buena impresión, ¿eh? Sí. Es muy importante cambiar de facha. Pero no he visto ni una tienda abierta en este pueblo. Es que la hora de la comedera, hombre. Oye, yo creo que aquí sí nos les perdimos a los arrones, ¿verdad? ¿Tú crees? Pero ya, porque me duele mucho mi ojo de pescado. Me lo prestas. Eso. ¡Chalamán! ¡Órale, vente! ¡Ahí voy! ¡Hey! ¿What? ¡Let me take a picture! ¡Let me take a picture! ¡Yeah, yeah! ¡Unki! ¡Tuski! Trinsky, Kwatruski, Sinkowski. Hold it. Whisky más que tabaco. ¿Ah? Whisky más que tabaco. Oh, ok, ok. ¿Tiene 20 pesos? No. Es muy bien, 20 pesos. Yo no pago más por dólares. De indio. No, dólares. 20 dólares. No, go to hell. Go to hell. ¡Oh, you are loco! ¡Oh, my goodness! ¡Fuera la bronca! ¡Ay, cus, cañangas, ñangas, cus, mascatabaquis, quimingis, mames! ¡Presta! ¡Huerisqui! ¡Oh, mexicano! ¡Oh, monsieur, s'il vous plaît! ¡Mano, no! ¡Mano, no! ¡Que no, mamacita! ¡Tárdate, güey! ¡Oh, no mover, por favor! ¿Ya? ¿Esto es para usted? ¡Oh, no, no, no! Bueno, como un souvenir. ¡Escuela! ¡Guau! ¡Distraigues a todo! No, Mexican Money, no. No. $20. ¡Indra! 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 ¡Que se metan, par de idiotas! Buenos días, señor. Queremos dos cuartos. Oh. Bienvenidos, mis estimados huicholes. Precisamente tenemos una suite preciosa y solamente cuesta 40. ¿Pesos? No, 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 no. $40. ¿Dólares? Es el nuevo dinero mexicano. ¿Me permitirían ver si están en orden sus pasaportes?
No, pues solo tenemos eso. No sé si le sirva. No las... Sí, cómo no, sí. Sí, los resellos están en orden. Nada más que la última visa hágala para allá, porque no está muy claro el sello del consulado. Y mucho cuidado con lo que hace y cómo nos trata, porque yo soy gobernador de Teponohuatlán y lo puedo acusar por discriminar a mi raza y también mandarle la maldición de Tetehuacan y Brandy. ¿Tehuacan y Brandy? Sí, señor. Me suena. Bueno, y a propósito, ¿cómo te llamas? Me gustaría más llamarte por tu nombre. María Trinidad. María Trinidad. Es bonito. Yo soy la bronca, ese es mi nombre verdadero. Tu nombre es bien chistoso. Juan Concho. Alguna vez pensé en cambiármelo, pero así se llamaba mi padre. Y mis padres es el único buen recuerdo que tengo en la vida. Cuéntame de ellos. Hay que hablar de cosas buenas, ¿no? Los tuve pocos años. 8 de a tiro. Una memorable inundación, como dice un letrero de mi pueblo, me dejó huérfano. Y luego el hambre, como a tantos, te llevó a la vida. No. Ah, no. No. Fue el tío Petronio. Sí. Ah. A él le debo casi todo. No tenía yo otro pariente y el cura del pueblo me mandó con él. Así nomás. Ahí va. Con lo que llevaba puesto y una nota que él leyó muy despacio, recuerdo. Luego me dijo, como él era de norteñote, ni modo, mijo, ni modo. Fue mi primera lección. Pues a mí la que me gustó fue la segunda lección. En esta mamífera. Hemífera. Efímera, par de güeyes. En esta efímera vida y en este mendigo mundo, lo único que vale es el dinero. Y no importa cómo caiga ni cuándo lo consigas. Lo importante es tenerlo. Y por mi cuenta le añadí. Y gastarlo. Y así fui creciendo. Sin que jamás me diera cuenta que era cosa de irse al infierno. El traficar y contrabandear con armas, hombres y mujeres. Ah, porque el tío Petronio era socio de varias casas de esas. Por eso para mí las mujeres siempre han sido cosas que se compran y se venden. Cosas. Cosas que se venden y se compran. Si los hombres somos iguales. Peores. Son peores. Mira, yo nací en la casa rica de un pueblo pobre. Ahí se instaló una gran industria y poco a poco se fue haciendo rico. Mientras mi casa pobre. Y mi padre, capaz de hacerlo todo por conservar las apariencias, me vendió. Ah, pero a mí no me gustó. Antes me entregué a un hombre. Cualquiera, uno cualquiera. Pero yo lo elegía. Y por nada. Se necesitan muchas agallas para vivir. Cuando no se tienen esperanzas. No hay amor. Ni fe. ¿Qué pasa, hombre? Se suponía que íbamos a hablar de cosas bellas. Pues a mí la verdad estos sombreritos ya no me gustan. Sí, sí, yo lo que no aguanto es también. ¡Los arrones! ¡Coyotito, ¿dónde están, Coyotito? ¡A la iglesia! ¡Órale! ¡No me vean bronca! ¡Yo me escondo! ¡Ay! ¡Padre! ¡Padre! Dime, hijo. Perdone, ¿no está el padre Darío? No, hijo, no está. ¿Cómo? ¿Pero si siempre estaba aquí? Pues sí, estaba. Pero el tiempo es efímero, hijo.
Y ya no está. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué voy a hacer ahora con mi madre? Doña Martina. ¿Qué le pasa a doña Martina? Está muy grave, padre. Ya quiere confesarse. Quiere los santos óleos. Quiere a su confesor, el padre Darío. Oiga, ¿no podría ir usted en su lugar? ¿Yo? Sí. Bueno, es que estamos tan agobiados de trabajo que... Oiga, mi madre ha dado mucho dinero a esta iglesia y no veo cómo un cura puede negarse a cumplir con su deber. Oye, hijo, una limosna. No me compra. ¿Una limosna? Pero si nosotros hemos comprado los mosaicos, las paredes, las bancas, los vitrales, la sotana que trae usted, pues... Bueno, hasta el vino de consagrar que se toma los domingos. Ah, por ahí hubieras empezado, hijo. Entonces tu madre es una verdadera santa. Iré a confesarla. Ya se ha ganado el cielo. Iré contigo. Usted primero, padre. Por favor. Ah, qué padre. Ah, mire. El padre Cotija. Mucho gusto, doctor. Gracias. Yo a usted ya la conozco, ¿verdad, madre? Yo creo que no. Vamos a ir a confesar a una santa. Una verdadera santa. Bueno, pues, vámonos. Oiga, padre, ¿y los santos óleos? ¿Los santos óleos? Sí, ¿qué no los va usted a llevar? ¡Ah, los santos óleos! ¡Se los llevó Darío! Ya ves cómo es de loco. Vamos. Ya hemos llegado. Adelante, padre. Están en su casa, padre. Ay, cuidado, no se vaya usted a pegar. Gracias. Pase, padre. Pase, por favor. Ma. Padre Darío, ya veo que viene usted con refuerzos para mandarme más pronto al cielo. Apenas si reconoce. Ella no sabe que usted no es el padre Darío, pero no se lo vaya a decir. Dele ese gusto, por favor. Pero si ya se lo dijiste tú, hijito. ¡Pero si está completamente sorda! Acérquese, padre. No tenemos mucho tiempo. Yo diría contra el reloj. Los caminos del Señor son inescrutables. Adelante, padre. Padre, deme su mano. Mejor dame la tuya, hija. ¿Qué dice, padre? ¡Que me des la tuya! Bueno, salgan todos. Que esto es una confesión, no un discurso político. ¿Vamos? No, usted no, hermana. Usted puede quedarse, haga el favor. ¿Dónde le he visto? ¿Dónde? Aquí. Empecemos, padre. Mejor acabemos, hija. Dime tus pecados y ya. Mira nomás qué pecadotes. Ay, padre, mis pecados usted lo sabe todo. Mejor deme la extrema unción. ¿Qué? A la silla. Quiero estar bien para entrar en el reino de los cielos. Pues bien, vamos a prepararte para tu último viaje. Además, llevas un equipaje muy pesado. Hermana, ayudémosle a quitar estos pecadotes. A ver, dime tus pecadillos, que por lo que se ven, no los tienes muy grandes, pero te pueden crecer si no te confiesas. No crea, padre, las apariencias engañan. Ya veremos, ya veremos. A ver, dime tus pecadillos. Acúsame, padre Dios. Sigue. ¿Se puede pasar? Claro, hijito.
pasa? Gracias, muchas gracias. Mire, le vengo a presentar a mi hermanita y a mi señora. Mucho gusto, hija. Vienen a ver si ya palmó la vieja. ¿Cómo? Vienen a ver cómo sigue mi mamá. Ah. No somos nada, hijo. ¿Ya? ¡Ay, las coyotas! Sí, soy de una herencia. Muchas gracias por sus atenciones, padre. Y a usted gracias, madre. ¿A dónde la he visto, madre? Porque estoy seguro que la he visto. No, no, hijo, estás equivocado. Sí. Yo acabo de salir del convento. No. ¿Cómo voy a estar equivocado, padre? Si tengo una memoria privilegiada. Desde que tomé las pastillas para la memoria que me recomendó el doctor. ¿Qué doctor? El doctor... Pues no me acuerdo del doctor, pero de la madre sí me acuerdo. Ya sé. Ella es la... Vente. Nunca la has visto, ¿oyes? Pues fíjese que sí la he visto, señor padre. Bueno, hijo, está bien. Pero, entonces, dímelo en confesión. ¿Sí? Sirve que así tu señora no se entera que tú también estuviste ahí. Híncate. Sí, señor padre. Esa mujer es la bronca. ¡Que te calles! ¡Que no me callo! A ver, ¿por qué la tiene usted que proteger? ¿Por qué? Es la oveja negra que vuelve al redil. ¿La oveja negra que vuelve al redil? ¡Qué maravilla! ¡Qué amor! ¡Qué ternura! ¡El mundo entero lo debe de saber! ¡María Magdalena, una vez más, es redil! Está bien, hijo. Ya me lo dijiste en confesión. ¿Ahora qué prefieres? ¿La absolución o acompañar a tu mamá? ¿Verdad que no conoces a la bronca? No la conocí ni cuando era mansita. ¡Qué suerte! El cielo nos protege. Y la Santísima Virgen y Santa Martina. Mira nomás. Rubíes. Ah. Brillantes. ¿Eh? Esmeraldas. Oro. ¡Qué maravilla! Somos ricos, cotija. ¿Y sabes de lo que tengo ganas? De una buena juerga, pero ya, con una buena vieja. De esas morenotas que incitan. De esas que las ves y dices, ¡ay, mamacita! Oye, una monja debe ser incitante. ¿Eh? Muy incitante. Imagínate, una monja. ¡Ah, qué coyote tan enlaberintado! ¿Por qué no confiesas que ya las andas dando por la bronca? ¿Yo? ¿Y con esa? Estás loco, mano. Mira, un tipo como yo no cae con una cualquiera. Y el día que me caiga la maldición esa del amor, va a ser con una mujer, una dama, digna, respetable, rica, joven, hermosa, culta, preparada, santa y virgencita. Idiota animal. No sé ni cómo estoy perdiendo el tiempo hablando contigo. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Voy con la bronca. Voy a llevarle una botellita y unos cigarros. Ha de estar desesperada la pobre. ¿Por qué no te has dormido, No te vayas a reír, pero estaba rezando. Hace mucho que no lo hago y... pues ahora que me vi en el espejo con estas ropas, se me ocurrió. Pensando que por aquí podría estar Dios. Yo no sé si tú crees en Él. Bueno, yo ya hace tanto que lo olvidé que ya no sé. Pero hablé con él. No me hagas caso. A veces se me ocurren estas estúpidas ideas de querer cambiar de vida. Como si hubiera otra mejor. ¿No la habrá? No, Juan. Para nosotras no. Yo creo que las ropas estas nos hicieron efecto.
y nos han despertado la necesidad de creer. No sé, de creer en algo. Buenas noches, María Trinidad. Buenas noches, Juan. ¿Qué hubo, socio? ¿Ya se hizo? Hereje imbécil. No sé cómo se te ocurre que le pueda faltar a una monjita. Los dos tienen tipo de maleantes. Y ella no niega el suyo. Perdonen, pero nos reservamos el derecho de admisión. Pero yo me reservo el derecho de la duda. No me fío de este ciego. ¿Ciego yo? Vámonos. ¡Ay! Padre. Hijos. Buenos días. Dios los bendiga a los cuatro. Gracias. Vámonos. Qué raro está el curita ese. Tú andas viendo moros con tranchetes en todos lados. Pues vamos a seguirlos. Vamos. Ahí vienen ya, señor Coyote. ¿Qué hacemos? ¡A la iglesia! ¿Y si nos acaban? Más vale presos que muertos, ¿no creen? Bueno. Sí, vámonos. Virgencita, que estás en el cielo, al amparo de Dios, madre buena, vengo a ti, suplicando me ayudes, porque ya no soporto mi pena, sabes bien, madrecita divina, que el Señor no ha querido escucharme, tantas almas le piden lo mismo, que su ayuda no puede alcanzarme. Las campanas de la iglesia doblan a bronce fatal, cada repique en mis sienes es como un clavo mortal. Por el llanto que tú derramaste una tarde en el monte Calvario, intercede por mí, Virgencita, tú que tienes poder milenario. Las campanas de la iglesia doblan a
tarde en el monte Calvario, más que el bronce de tu campanario, grite al viento el final de mi mal. Unas palabras, padre, por favor, por favor. Con la misma emoción. No, padre, yo no. Por favor, padre, por favor. ¡Hincados! ¿Verdad que solo venimos a la iglesia cuando necesitamos algo? Cuando traemos el agua hasta el cuello, como yo. Digo, como yo lo acabo de decir ahorita cantando, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad que nunca nos acordamos de Dios cuando tenemos todo? Solamente venimos aquí cuando andamos huyendo de alguien, cuando sentimos que alguien nos anda persiguiendo, ¿verdad que sí? Sí. Ahora vamos a rezar 10 oraciones, pero de las más largas que nos sepamos, con los ojos bien cerrados para que las recemos desde aquí adentro, no con la boca. Con los ojos cerrados, también usted, hermano. Empezad, hijos míos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Dánosle hoy. Coyote, me adoré, coyote. No puedo salir. ¡Ay! No más venimos a perder el tiempo. No te desesperes. Otros nos han costado más trabajo. Y los hemos agarrado. Guardia tiene el pobre. Hasta parece que nos está invitando, ¿no? Y pues no hay que hacerle el desaire, ¿no? Para sembrar una hectárea de maíz. Aunque sea. ¡Quieto, todo el mundo! ¿Eh? ¡Arriba las manos! No somos asesinos. Nomás rateros. Si se portan bien, no les va a pasar nada. Arrejólense en aquella esquina, pronto. ¡Rápido! ¡Órale! ¿Qué lo oyeron? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, mamita! ¡Fuera ropa! ¿Eh? Dije que fuera ropa. Encuerarse todo mundo, se mueren. Tú no, idiota, tú eres ratero. ¡Ándale, chula, rápido! ¡Hasta los calzones! ¡Suita! ¡Pronto! ¡Más rápido! No dispare, por favor, señor, no dispare. Hija, la ropa. Bronca, la lana. Listo, jefe. A los caballos. ¡A los caballos! Toño, Toño, se llevan toda la ropa. ¿Qué hacemos, señor Aguilar? ¡Antonio, cierra la puerta! ¿Y vendiendo estas hermosas joyas? Pues ya juntamos como 1,000,000. ¡Somos millonarios! Con eso, podríamos poner la mejor casa. El coyote sabe bien el negocio. Y yo, pues algo le inteligo. ¿Y la bronca? ¿O sería la señora? La señora. Me gustaría ser señora, pero otra clase de señora. Pues esta. Tienes razón. Y
primera lección de tío Petronio. Ni modo. Ni modo. Yo también fui feliz en el campo, cuando muy niña. Pero cuéntame mejor de ti. ¿Te quedaste en aquello de que el tío Petronio te enseñó de que las mujeres éramos cosas? Una noche de malas. Bueno, de malas para el tío Petronio. De un solo plomazo se fue para el otro mundo, sin dejarme otra cosa que un tambache de mañas. Yo era muy joven y sentí que podía volar con mis propias alas. Y me hice una maraña de proyectos, caminos, ilusiones, sueños. El más grande es regresar a la tierra, con los míos. ¿Los tuyos? Volver a ver aquellos mares de hierba verde. Galopar a pelo, en un caballo de esos que parece que tienen alas por dentro. Mi campo de niño ya no era el mismo. Me lo habían cambiado los hombres. Y solo estaba sembrado de proyectos, mentiras, de sudor, de lágrimas, del pobre, del que siempre está más abajo. ¿Te estoy fastidiando? No. ¿Sabes, Coyote? Al menos ya no estamos tan solos. Mañana volveremos a estar igual de solos que antes. Y seremos, sabrá Dios qué. Yo tengo un destino, Coyote. Y no voy a estar siempre sola. Y voy a querer con toda mi alma. Me alegro, Bronca. Yo también me alegro. Villa Juárez. Villa Juárez. ¿Y a ti qué te pasa? Que aquí nos separamos. ¿Qué dices, Bronca? Que aquí nos separamos. Mañana volveremos a estar igual de solos. Y seremos, sabrá Dios qué. Así lo dijiste tú, Coyote. Y yo te dije, tengo un destino. No voy a estar siempre sola. Voy a querer con toda mi alma. Y tú te alegraste. Y me alegro, Bronca. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Yo también me alegro. Me alegro de que siempre puedas hacer lo que se te dé la gana y no tengas que estar amarrado a nadie. Aunque nos cueste la cárcel o la muerte, tú sé libre. Tercera lección del tío Petronio. Te daré tu parte. ¿Cuánto nos toca, cotija? 270 mil más lo de las joyas. Está bien, 350. Más que bien. Son de 100. Más que bien, Coyote. Toma. Así yo también seré libre. Gracias, cotija. Gracias por todo. Por tantos tiempos felices. Por todo lo que me diste
que aprendí. Y por todo lo que nunca olvidaré. Por todo. Gracias, Coyote. Salucita, Coyote. Me dijo, no voy a estar siempre sola. Y voy a querer con toda mi alma. Alguien está esperando. Pero ese alguien no me la va a quitar. Primero lo mato. Ahora que yo me pregunto, ¿quién es más hombre? ¿El que deja que se vaya la mujer que más quiere? ¿O el que se queda con ella? ¿A qué viene esa estúpida pregunta, cotija? La pregunta no es estúpida. El estúpido eres tú. Perdóname, cotija. ¿De qué, pues? Por una mugre cachetada vamos a perder la amistad de tantos años. Somos tres. Ella, yo y el otro. Pero solo quedaremos dos. Vas a verlo. ¡Coyote! 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 Mejor seguimos solos. ¿Para qué le buscamos?
Voy por ella, Cotija. ¡Coyote! Te quiero mucho, mi cielo. Sabes que eres lo más lindo que he tenido en mi vida. Este es mi destino, Coyote. Mi hija. Tu madre no es esa mujer a la que llaman la bronca. Es una mujer decente y digna. Y lo será siempre por ti, mijita. Siempre. Te lo juro. Por ti, mi amor. Ahora vas a conocer a un señor que es muy bueno. Y que me ayudó a mí a que lo fuera también. Es él. Hubiera sido muy bonito. Muy bonito conocerlos antes. Hace mucho. ¿Lo ves? Bien dije que eras bueno. ¿Me deja darte un beso, María Trinidad? ¿Y si no fuera demasiado tarde? Es muy tarde, María Trinidad. Tengo que irme. Al coyote ya nada ni nadie lo cambia. Tercera lección. Sé libre. ¿Qué pasó, Coyote? Qué equivocada estaba, Cotija. Es toda una señora. ¡Los arrones!
matarlo. Tranquilo, mi amor, tranquilo, ya pasó el peligro. Dime la verdad. Nada, que la bala pasó a unos milímetros del corazón. En Villa Juárez no pudieron hacer nada y por un milagro llegaste vivo a San Miguel. Aquí te salvaron y el médico dijo, volvió a nacer. Entonces a mí se me ocurrió que, bueno, que fuera posible nacer otra vez todos. Qué tontería, nacer de nuevo. ¡Ay, me chiquitecito! Llevan. ¿Dónde está Cotija? Está en el pasillo. Por favor, Bronca. Ya no soy la Bronca. Ni usted es el Coyote. Además, somos marido y mujer. ¿Qué? ¡Ay! No te muevas. El señor J. Concepción Mireles y su digna esposa, María Trinidad Landa de Mireles. Está bueno el juego, Bronca. Perdón, María Trinidad. Lo jugaremos hasta que salga de esto. ¿De acuerdo? Compramos una casa preciosa, con su patio, su fuente, su jardín, su corral, todo para tu convalecencia. Mi convalecencia. ¿Y ya puso un negocio? ¡Ay! Eso es una trampa, María Trinidad. ¿Pues qué me dejas por elegir, por hacer, por opinar? Me agarraste de tu martito. Y ya lo único que puedo decirte a ti, María Trinidad, ay, es que que yo quiero que te cases conmigo. Quiero volver a tener a tu escuincla entre mis brazos, sentir la mía y jugar con ella en el jardín. Que nos casemos de verdad, con un cura y tú de blanco y... Y nos casamos y hemos sido muy felices. Inmensamente felices. ¿Cuánto debemos decir de nuestro pasado? Papá, mamá. Perdóname, Male, todo lo que te dije. Perdónanos a tu madre y a mí, todos nuestros defectos, todos nuestros errores. No voy a decirte que te quedes porque ya eres libre de escoger tu propio camino. Pero antes de que te vayas, quiero decirte que una vez, cuando yo tuve que escoger, no escogí el mejor porque estaba solo. Pero tú no lo estás, hija. Yo caí en lo peor, Amale. En lo peor. Si no es por tu madre, porque me convierte en un hombre digno y respetable. Y por si fuera poco, me dio la gran felicidad de convertirme en tu padre, sin llevar mi sangre, sin ser.
mal. Desgraciadamente, yo no soy tu padre. Te adopté cuando me casé con tu madre. Chiquita. Ahora ya lo sabes. Papá. Papá. Hoy es un día de amor y de perdón. Yo diría que hoy es la Navidad más feliz de mi vida.